Saludos, mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy estoy con una colega, estudiante de medicina. Ella es Solange Álvarez, la cual nos va a contar su experiencia en premédica y en el preinternado. Solange Álvarez, ella estudia en una universidad de acá, de Santo Domingo. Nos va a contar todo lo que ha realizado y sus expectativas que tiene con respecto a la medicina. Solange, un placer tenerte acá en nuestro canal Anatomía Educando para el Futuro. Y tenemos algunas preguntas para que los chicos te conozcan. ¿Quién es Solange Álvarez? Bueno, como ya dijo el doctor, mi nombre es Solange Álvarez. Soy estudiante de medicina del cuarto año de la carrera y estudio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, conocida como Pucamaima. Oigan, señores, Pucamaima. Ya cuando se menciona Pucamaima, en los hospitales todo el mundo está en para. ¿Quién es de la PUC? Bien, Solange, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, me motivaron muchas cosas realmente, pero entre ellas está mi gusto, mi pasión por las ciencias, por el funcionamiento del cuerpo y básicamente también poder usar esos conocimientos para ayudar a las demás personas con sus problemas. Ok, bien. En cuanto a las asignaturas que tú has tomado ya y has tenido experiencia tanto en premédica como en medicina, cuéntame en cuanto a las asignaturas de premédica y medicina, ¿cuál es la diferencia que llevan las diferentes asignaturas? Obviamente, no son iguales. El enfoque es diferente y la carga académica también es diferente. O sea, ya en carrera obviamente va mucho más orientado ya en sí a todo el funcionamiento del cuerpo y todo eso, toda la patología. Y en premédica es básicamente una introducción que hay hacia lo que viene en la carrera. Ok. En cuanto a tu universidad, ¿qué tan difícil es premédica ya? Es relativo, realmente es algo relativo, va a depender cómo cada persona sobrelleve las cosas, pero es llevadero. Entrando ya a la carrera de medicina, ¿cuál es el requisito que se necesita en cuanto al índice para entrar a medicina? 2.8. El índice tiene que estar en 2.8, eso equivale como a un 80, como un 80 más o menos, 2.8. Aquí llevándolo al rango de 0 a 100. En cuanto a la parte de las asignaturas que tú has tomado en medicina, ¿cuál es la que más te ha gustado? Fisiopatología. ¿Por qué? La encontré muy interesante, el cómo funcionan las patologías en las personas, las complicaciones y todo eso. O sea, realmente lo vi muy, muy interesante. ¿Y la que menos te ha gustado de las asignaturas? ¿Cuál es? Bioquímica e inmunología. Bioquímica e inmunología. Pero la fisiopatología tiene mucha bioquímica, entonces... Sí, bueno, pero uno se va por el otro lado y compensa todo. Siempre uno tiene asignaturas que le gustan y otras que uno aborrece, que no desearían tomarla de nuevo. ¿Cuál de esas materias no te gustaría volverla a tomar? De las cuales que tú has tenido ya experiencia. A pesar de que me gusta un poco, anatomía. ¿Anatomía volvería a tomar o no? Que no volvería a tomar. Ok. Se hace un poquito tedioso en cuanto a los estudiantes, la anatomía, al tener mucho contenido y los estudiantes siempre mantenerse a la vanguardia, refrescándose y compartiendo con sus compañeros, con los temas que son extensos. Quizás se le hace un poco difícil. A muchos clínicos no le interesa mucho la anatomía, sino la parte clínica o la parte de fisiopatología. Quizás cuando tú mencionas la fisiopatología te va más a la parte molecular o a la parte ya funcional, que es lo que más te interesa. En cuanto a la especialidad, ¿qué especialidad te gustaría hacer? ¿Nefrología o infectología? ¿Te gustaría hacer aquí en el país o fuera del país? Bueno, depende de las oportunidades que se presenten, pero me gustaría ejercer aquí. O tal vez también capacitarme fuera del país y retornar al país con el conocimiento de fuera, aquí. Okay, va a depender mucho de cómo se desenvuelven las cosas. Excelente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a los pacientes a nivel clínico? Un ejemplo, está cursando el preinternado. En la parte de las clínicas de preinternado, cuéntame tu experiencia ahí, ¿qué ha sido con relación médico-paciente? Bueno, realmente fue muy interesante porque tuve la oportunidad de poder tener en sí, ya como estudiante de medicina, mi primer contacto con un paciente ya bien, le realizamos su historia clínica y todo, y fue muy bien. Ustedes tienen una práctica que se llama simulaciones. Simulación. Cuéntame de eso. ¿Cuál es la experiencia ahí? Bueno, ahí esa es una materia que básicamente nos enseñan a cómo hacer una consulta, incluyendo la historia clínica, la examinación del paciente y el trato y todo eso. Entonces ahí utilizan pacientes simulados para poder
bueno, valga la redundancia, simular una consulta. Tengo entendido que un estudiante de arte que va con una enfermedad, que le dan un guión, ah, mira, tiene que simular esta enfermedad para que el médico te diga qué es lo que tú tienes. Sí, es un estudiante o de arte o una persona de fuera. Excelente. Y eso le ayuda mucho ya para la parte cuando te vaya al hospital a verificar un paciente, cuando un ejemplo un paciente le llegue con X síntomas, un ejemplo de fiebre, tos, dificultad respiratoria, ya ahí te sospecha de qué es lo que tiene, haciendo los estudios de rubor. Y que eso es lo que se hace en Estados Unidos, estandarizado. Le ponen un paciente y con ese paciente te van a dar 15 minutos para que tú verifiques todo lo que tiene. Ah, mira, cuáles son las analíticas que tú le vas a hacer, cuáles son los estudios que le vas a realizar y el examen físico. Uh-huh. Entonces todo eso es estandarizado, que es lo que se está manejando ahora en las diferentes universidades. ¿Cuántos años dura la carrera de medicina en tu universidad? Dura 5 años y 8 meses. 5 años y medio, por ahí, más o menos. Entonces, en algunas universidades se ha visto de que la carrera dura 6 años, 7 años inclusive. Sí, ¿eh? Un ejemplo en la UAS, que se dura 7 años, agregándole la parte de premédica, que dura mucho tiempo. Y en otras universidades, como es en el caso de INTEC, que dura 5 años y medio también, que pueden, porque es en trimestre que ellos lo dividen, uh-huh, no es en cuatrimestre como en algunas. Y en la UAS ya son semestres, que duran un poco más. En parte, los estudiantes quizás puedan salir un poco más preparados, pero eso no se dice en sí que la universidad que hace el estudiante. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Piensa que la universidad que hace el estudiante? No, realmente no. O sea, la universidad puede contribuir a que una persona se forme de X o Y forma. Quien forma realmente como un profesional es uno mismo. Uno mismo que sí tiene que dedicar a estudiar, porque la universidad no va a entrar ningún conocimiento en tu cabeza. Entonces uno mismo es que tiene que disponerse a estudiar. Vamos a romper el mito ahora con una pregunta que me han realizado los estudiantes de la UAS. Como yo le había dicho, voy a entrevistar a un estudiante de la PUCA. ¿Es verdad que a los estudiantes de la PUCA le dicen los popis? Y explícame por qué de eso. Vamos a romper el mito. O sea, eso se dice. ¿Por qué dicen eso? Dicen, ah, mira, los estudiantes de la PUCA son unos popis. Explícame de eso. O sea, lo que pasa es que está el mito y la cosa de que la gente que estudia en universidades privadas tienen dinero y que por eso ya pueden cenar y parar, como dicen. Pero realmente yo no considero que haya popis. Pero o sea, sí hay popis, pero no. Pero, ¿por qué le llaman los popis? Por la forma de vestir, también por la forma de actuar, puede ser, pero... Y en cuanto a la competencia con los estudiantes, principalmente los estudiantes de universidades privadas, de otras universidades, de universidades públicas, por ejemplo, las de la UAS, que siempre vienen tirándole a los diferentes, ya sean de diferentes universidades, que digan, ah, no, pero ellos lo que saben es mucha teoría, pero en la práctica nosotros somos los matatanes, los de la UAS. ¿Le ha tocado experiencia con ustedes y otras universidades? ¿No? Bueno, los hospitales no, porque aún, bueno, por lo menos de mi parte, no me ha tocado interactuar con ningún otro estudiante así en lleno que me haya hecho ese comentario, pero sí se me han acercado personas ya fuera del entorno hospitalario y sí me han dicho como que lo de la UAS, ¿sabes lo que tiene? En la práctica, lo que tiene la pámpara prendida es lo de la UAS. Exacto, pero realmente yo considero que hay que hacer un balance entre ambas cosas. O sea, usted tiene que tener buena base teórica para poder tener un buen desenvolvimiento práctico. Y que es lo que dijimos, que la universidad no es casa de estudiantes, sino tu preparación, tu interés que tú tengas también y la dedicación que tú le pongas y el desempeño, eso es lo que te va a hacer un médico. ¿Qué tú opinas sobre la residencia médica en República Dominicana y la parte de los médicos acá? Que hay muchos médicos, la universidad graduó muchos médicos, hay muchos médicos desempleados. Inclusive los médicos que están actualmente, que son más mayores, que ya tienen siglos, 20, 30 años, no lo quieren pensionar. Y hay como un estancamiento a nivel de salud en República Dominicana. Sí. Y la persona piensa que en verdad que los médicos no quieren trabajar, o que están en un hospital, que no quieren darle consulta. Pero la mayoría que están son médicos ya mayores. Y a los jóvenes, por lo general, no le están dando empleo ni la oportunidad. ¿Qué tú piensas de eso en cuanto a nivel general de la salud de República Dominicana? Bueno, ese sistema realmente yo considero que debería de reorganizarse y reestructurarse, en donde puedan distribuirse los médicos que los recién graduados, los médicos ya que tienen más tiempo y que aún no han podido empezar a ejercer, o sea, que puedan, como ya he dicho, ser distribuidos en diferentes puntos donde hay más como carencia del sistema de salud, y eso permitiría generar más empleo, o sea, pasarlos a esos lugares que están carentes
mandarle a hacer pasantía a los diferentes centros aledaños. También las personas que viven en ese lugar tienen más oportunidades de salud, que no tienen que trasladarse a las 5 de la mañana para un hospital en Santo Domingo, en Santiago. Y cuando lleguen, que la consulta le toque en junio. Va a ser un poco difícil. O que la consulta es a las 9 de la mañana y el médico aparece a las 11. Porque estaba en una clínica tempranito y ahí se le complica todo al paciente. Dímele algunos consejos a los jóvenes que quieren estudiar medicina, principalmente los que están comenzando o que piensan ya interesarse por el área de ciencia de la salud o cualquier otra carrera. Bueno, básicamente que si quieren hacerlo, que lo hagan, que lo intenten. Uno mismo es que sabe hasta dónde puede llegar y que por los comentarios que se pueden generar sobre que hay que son muy difícil, que eso es muy tedioso, uno mismo es quien descubre qué es, cuál es el límite que uno tiene. Si otra persona pudo, otras personas han podido llegar ahí y más lejos, entonces ¿por qué no? Excelente. Muchísimas gracias, Solange, por estar acá con nosotros en nuestro canal Anatomía Educada por el Futuro. Señores, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que lleguen notificaciones. Si tienen algún comentario, lo puede dejar. ¿Y qué opinan sobre la experiencia de Solange Álvarez? Nos puede dejar todo eso y compartir nuestros videos. Así que nos vemos en una próxima. Bye.